esta es una moción que se diferencia de la PNL en que es de obligado cumplimiento una vez aprobada. Por lo tanto, se aprobó por unanimidad y ahora lo que haremos será un seguimiento intensivo de ese acuerdo para que se cumpla y para que Linares tenga por fin lo que se merece, lo que nos merecemos. Y también quería aprovechar la ocasión para, como concejala de este Ayuntamiento de Linares, que llevo ya unos pocos años, pero que también he estado siguiendo el trabajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida y de la organización de Izquierda Unida de la Asamblea de Linares desde hace muchos años, ya por edad puedo contar muchos años de experiencia política. Quería recordar al señor Campos que haga memoria y que no haga declaraciones así a la ligera. Quizá a lo mejor él por edad pues no lo recuerda, pero para eso están las actas del ayuntamiento, la historia de esta ciudad, las hemerotecas, en fin, hay numerosa documentación. Izquierda Unida nunca ha estado en contra del campus universitario. Fue una propuesta nuestra, fue una propuesta nuestra. Nosotros hicimos esa propuesta a la ciudadanía de Linares con el título de Linares Ciudad Universitaria, le pusimos a aquella campaña hace muchos años. Fue una propuesta nuestra el campus universitario. Luego se fue modificando y fue hasta que terminó en el campus científico y tecnológico. Pero la propuesta inicial de campus universitario fue de Izquierda Unida de Linares. Por lo tanto, que se refresque la memoria o que consulte documentación y que se informe. Y, en fin, las declaraciones de ayer fueron penosas. No hemos estado tanto en contra de todo lo que dice, al contrario. Lo que hemos hecho ha sido empujar al PSOE a que se preocupara por esta ciudad en todo caso. Que teniendo las mismas siglas políticas en Linares y en la Junta de Andalucía, deja mucho que desear la gestión y deja mucho que desear la voluntad política del PSOE de dar a esta ciudad lo que, como decía antes, lo que se merece. Como sabéis, ayer se aprobó la moción en el Parlamento de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y por nuestro portavoz Antonio Maillo. Y bueno, también queremos trasladar desde Linares y la provincia, pues lo primero, la satisfacción, ¿no?, de que después de mucho tiempo, además una moción que presenta Izquierda Unida y además tan importante para Linares y su comarca, se aprueba por unanimidad, ¿no? Esa moción pone encima de la mesa los problemas que llevamos mucho tiempo denunciando, que, bueno, como sabéis, a través de las distintas manifestaciones que además en verano se produjeron tanto en julio como en septiembre, lanzan unas reivindicaciones que nosotros conseguimos, que bueno, no consideramos que sean históricas de Izquierda Unida solamente, sino que son reivindicaciones que el pueblo necesita, ¿no? Entonces, estamos contentos de que ese debate se pusiera encima de la mesa, que todos los grupos parlamentarios además contribuyeron a un debate sano, hicieron sus propuestas para la moción, que fueron incorporadas, y lo trasladó también Antonio Maillo, porque iban en la línea que nosotros planteábamos, ¿no? La moción es sobre la reindustrialización y hacemos unas reivindicaciones que, bueno, que claro que son históricas, e incluso Daniel Campos decía que eran propuestas prehistóricas, ¿no? Claro, son prehistóricas si no llegan a cumplirse, ¿no? Como el plan de Linares Futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, destacar también un poco el tono por parte del Partido Socialista allá en el Parlamento, porque a pesar de que votó de forma favorable a la moción, la intervención del parlamentario linarense Dani Campos fue un poco frívolo en el sentido de hablar de los problemas de Linares, decir que siente a Linares como lo que más te duele. Yo creo que a quien más le duele es a los trabajadores, por ejemplo, de Santana, que se quedaron fuera de ese plan, que no están cobrando nada, que están en una edad muy complicada. Cuando tú tienes 55 años en una situación de desempleo, que bueno, además conocemos todos las políticas de recorte por parte tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, de las reformas laborales, ¿no? Yo creo que una persona que tiene una media de 55 años está en una situación muy complicada de conseguir un empleo, que no recibe nada. Entonces, bueno, a quien más nos duele Linares, yo creo que a los trabajadores y a las trabajadoras que estamos sufriendo esa medida de recortes, ¿no? Entonces,
lanza ese mensaje, pero bueno, también nuestra satisfacción, porque quiere decir que hay una voluntad política por parte de todos los grupos políticos, y eso es muy importante, y que bueno, Linares está en el punto de mira, Linares comarca, también la provincia de Jaén, y eso es fundamental, ¿no? Nos trasladaba el Grupo Parlamentario Andaluz de Izquierda Unida, y en especial Antonio Maillo, que ahora el trabajo va a ser de vigilancia de que el consejero que se va a encargar de que esto, de que la moción se cumpla, pues bueno, nosotros vamos a estar vigilantes en ese sentido, se va a trasladar todos los pasos que se den a la ciudadanía de Linares, tanto a los que se den como a los que no se den, porque nosotros tenemos un compromiso que fue llevar estas reivindicaciones de la ciudadanía al Parlamento, así lo ha hecho el Grupo Parlamentario, y bueno, consideramos que ahora tiene que ser de obligado cumplimiento y vamos a estar vigilantes y expectantes, pero bueno, también trasladar la satisfacción de que sí, de que hay una voluntad, y bueno, lanzar un mensaje de que Linares tiene futuro si hay voluntad política, por supuesto, y le paso la palabra. Y al intentar llevar a todos los rincones las necesidades que se han demandado aquí en Linares, que se han demandado en la provincia y que lógicamente se deben al incumplimiento constante y reiterativo durante todos los años del que gobierna la Junta de Andalucía. Vamos a ver si es que el parlamentario de Linares tiene lazos mentales, se le olvida. Este año, aquí está, para facilitaros si queréis, el día 7 de noviembre de 2017 nosotros presentamos una enmienda de creación de una partida específica que se llamaba Plan de Reindustrialización Nacional Cuarta para Jaén. Esta enmienda fue tumbada, como todas las demás, por parte del PSOE para los presupuestos generales de 2018, como toda la enmienda que hemos presentado todos los años a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía y que el PSOE se ha dedicado a tumbarla y no tramitarla. Lo que tiene que hacer este parlamentario es no mentir. Debería haber algún tipo de ética que obligase a que estos políticos se dedicasen después a dar explicaciones cuando miente y difama, solamente porque le está viendo la oreja al lobo, cuando le están pidiendo explicaciones de por qué no están haciendo su trabajo y por qué no cumplen con la ciudadanía de Linares y su comarca. También es verdad que, como bien ha explicado nuestra compañera concejal y coordinadora local, sobre el tema de que nos opusimos al campus científico tecnológico, en el acta del pleno del 12 de julio de 2007, la propuesta de la alcaldía sobre protocolo de constitución y estatuto de la Fundación Campus Tecnológico Científico de Linares fue aprobada por unanimidad, incluidos los votos de Izquierda Unida. Aquí tiene documentación por ese caso. Es decir, que de la saltada de mentira que dice este hombre para poder justificar, atacar a quien lleva la iniciativa, y no por eso somos mejores, sino que simplemente estamos trabajando con la gente que está demandando una realidad que estamos viviendo. Cuando ellos, la Junta de Andalucía y el PSOE en Andalucía, se van a gloria del trabajo que han realizado, habría que explicarle que si todo está tan bien, ¿por qué la gente tiene que salir a la calle a manifestarse? Tiempo preocupándose por Linares y su comarca y sobre la deficiencia que tiene este territorio, las dificultades que tiene este territorio para salir adelante, los problemas tan graves que es de desempleo y de falta de futuro para Linares y su comarca, ¿cómo puede ser que puedan decir tranquilamente, con toda la cara que tienen en este caso, de que llevan años reivindicando y trasladando este tipo de iniciativas y trabajando por Linares? Pues mira, hay dos cosas, hay dos formas de verlo. Si es verdad, están haciendo algo, se están preocupando, pues es hora de que paren de hacer cosas. Dejarlo ya, parar ya de hacer cuestiones, porque lo estáis haciendo muy mal. Y si no, estáis mintiendo. La realidad es que ambas cosas están sucediendo. Las políticas que se han llevado a cabo en esta comarca no han conseguido nada, porque siempre se han negado a trasladar la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, de Linares, que demandaban un plan de reindustrialización para esta comarca. Eso conlleva, sobre todo, actuar y con claridad y, sobre todo, con fondos de inversión importante para poner en marcha un plan que asegure el empleo y la estabilidad de los ciudadanos de este territorio y no tengan que marcharse. Pero, claro, eso implica hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es precisamente uno de los méritos que tiene en este caso el PSOE ni Linares ni la Junta de Andalucía. Pero nosotros agradecemos y estamos satisfechos de que a una iniciativa de Izquierda Unida, en este caso el Parlamento de Andalucía, una moción de obligado cumplimiento, se hayan sumado. Lo que no entendemos es que cuando se dedique el PSOE a atacarnos.
si verdaderamente quiere trabajar, pues nosotros nunca nos hemos negado a trabajar con aquellos que quieren hacer una buena labor que beneficie a la ciudadanía. No nos hemos negado a trabajar conjuntamente y, como he dicho, Manuela, nuestro trabajo ahora, antes y después será fiscalizar. Está hablando de un proyecto integrador, está hablando de lo que incluye esta moción y ahora el problema es cómo se va a hacer. El problema es que si el PSOE va a estar por la labor de hacer partícipe a la ciudadanía, hacer partícipe a los partidos políticos, hacer partícipe a los colectivos organizados de la sociedad linarense y de su comarca, hacer partícipe a los agentes sociales para saber cómo se va a trasladar este tipo de proyectos. Consideramos que unos proyectos que vayan por la línea de integrar, de trabajar, de coordinar todos los fondos que se pueden desarrollar para esta comarca deben ser conocedores la ciudadanía, deben ser abiertos para que podamos conocer dónde se va a destinar y cómo se va a realizar esa labor, porque si se va a quedar todo en cómo están haciendo ellos el trabajo con la experiencia que todos sabemos de los años anteriores, pues sencillamente va a pasar más de lo mismo, más clientelismo y mayor y un déficit en cuanto a cómo se va a desarrollar este tipo de proyectos, si va a ser beneficioso verdaderamente para el territorio. Le pedimos al PSOE, a las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial, como la Junta de Andalucía, que abra el mecanismo para que podamos participar y trasladar todas aquellas inquietudes y propuestas que ayuden verdaderamente a que esta comarca salga adelante. Gracias a esta moción, también gracias al proyecto que se debe desarrollar. Por aquí queda una duda de que el otro día aquí se hizo un acto en el cual se indicó que a finales de año habría un proyecto sobre cualquier inversión territorial integrada, pero ayer el consejero en sede parlamentaria indicó que se va a contar con los agentes sociales. Pues estamos a día 15, si no me equivoco, y todavía no sabemos quién ha participado en qué proyecto, ni cómo se está haciendo este proyecto, ni si la han trasladado, ni qué engloba este tipo de proyectos de la inversión territorial integral.